La empresa Punges S.A. fabricó el pasado año 12.000 unidades de un determinado producto. 12.000 unidades. Que se venden a 6 euros cada una. Precio de venta unitario 6 euros. Los costes totales que soportó la empresa para ese volumen de producción fue de 68.000 unidades monetarias. Costes totales, 68.000 unidades monetarias, de los cuales 20.000 corresponden a los costes fijos. Costes fijos, 20.000. Por tanto, podemos empezar. Dice, ¿qué beneficio obtuvo la empresa? Yo, antes de calcular los beneficios, voy a ver cuáles son los costes variables. Los costes totales son los costes variables, que es lo que me cuesta producir aquel bien que hago, más los costes fijos. Por tanto, aquí, si los costes totales son 68.000 y los costes fijos son 20.000, los costes variables son 48.000. ¿Qué son los beneficios de una empresa? Son los ingresos menos los costes totales. ¿Cuáles son los ingresos de una empresa? Los ingresos de una empresa son lo que vende. Si vende una cantidad Q de 12.000 unidades y el precio al que lo vende es 6 euros, está claro que va a ser la cantidad que vende por el precio de venta unitario. Los ingresos van a ser de 12.000 unidades que vende a 6 euros que vende cada una, 72.000. Bueno, estoy diciendo euros, unidades monetarias, es lo mismo. Ingresos, 72.000. Costes totales, 68.000. Por tanto, tiene unos beneficios de 4.000 euros. Luego me preguntan, determina el punto muerto de la actividad. El punto muerto es la cantidad que tiene que vender para no tener ingresos ni beneficios. No voy a despejar la fórmula ahora. La podéis buscar en los múltiples vídeos que tengo, pero los costes fijos, la Q del punto muerto son los costes fijos partido el coste variable unitario menos el precio de fabricación, que le vamos a llamar P. Perdón, al revés, el precio de venta unitario, precio de venta unitario menos coste variable unitario, por lo que lo vendemos menos lo que nos cuesta. ¿Cómo sacamos lo que nos cuesta? Pues si los costes variables han sido de 48.000, coste variable unitario va a ser el coste variable total entre la cantidad que he fabricado. El coste variable unitario sería, me he gastado 48.000 y he fabricado 12.000. Por tanto, el coste variable unitario es de 4 unidades monetarias. Por tanto, el punto muerto sería coste fijo, 20.000, entre precio de venta unitario, que es 6, menos el coste, 4. 20.000 entre 2 son 10.000. Eso quiere decir que a partir de 10.000 unidades, la empresa empieza a ganar dinero. Ahora me preguntan que lo represente gráficamente. Voy a escribir, voy a dibujar la gráfica, por un lado, de los ingresos. Los ingresos son, hemos dicho, la cantidad que vende por el precio al que lo vende, que en este caso sería igual a Q por 6, 6Q. Y luego tengo que dibujar también los costes totales, que los costes totales serían
Los costes totales son los costes variables, que son la cantidad que hago por los costes variables unitarios más el coste fijo. En este caso sería la cantidad por el coste variable unitario, que lo he calculado, que es 4, más los costes fijos, que eran de ¿cuánto? 20.000. Y entonces, representando esas dos rectas, puedo saber cuándo empieza a ganar dinero y cuándo empieza a perderlo. Si te fijas, la Q del punto muerto también podría salir de igualar los ingresos y los costes totales, cuando no pierde ni gana dinero. Me quedaría ingresos 6 por Q igual a costes totales 4Q más 20.000. Y sale exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces, para dibujar estas dos rectas, por un lado los ingresos y por otro los costes totales, tengo que fijarme hasta dónde llega. Llega hasta el punto muerto, ¿no? Pues entonces borro. Voy a borrar esto y voy a hacer por un lado una tablita para los ingresos. ¿Y qué pongo en la cantidad? Pues voy a poner 0 para 0. Tengo 0 ingresos. Voy a poner el punto muerto, 10.000. Para 10.000 tengo 60.000 de ingresos. Y para 20.000, por ejemplo, para que me salga más bonito. Para 20.000 serían 120.000 de ingresos. Estos serían los ingresos. Y para los costes también puedo hacer una tabla según la cantidad que haga. Normalmente solo hay que poner dos y ya está. Si no hago, no, yo pondría más. ¿Sí? Sí, por lo menos cero y el punto muerto, seguro. Y yo pondría alguno más. Vale. Para Q0, los costes totales son 20.000, que son los costes fijos. Cuando Q vale 10.000, ya sabes que te va a dar 60.000. 10.000 por 4, 40.000 más 20, 60.000, que es cuando los costes y los ingresos son iguales. Y también pondré el 20.000, ¿por qué no? Queda 100.000. Y con eso y un bizcocho. Ahora, Q va en el eje X. Y los ingresos y los costes van en el eje Y. He puesto hasta 20.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tan como. Y los costes totales y los ingresos llegan como mucho a 120.000. Pues voy a hacer de 10.000 en 10.000, esto va de 1.000 en 1.000, ojo cuidado, y esto va de 10.000 en 10.000. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Voy a dibujar en azul los costes totales, para 0 es 20.000, para 10.000 es 60.000. que es el punto muerto, y para 20.000, 100.000. Y luego voy a dibujar en rojo los ingresos. Para 0, 0, para 10.000, 60.000, que es el punto muerto, y para 20.000, 120.000. Sería este punto. Entonces, como siempre, tengo una zona en la que pierdo dinero porque los costes son mayores que los ingresos. Aquí pierdo dinero, aquí empiezo a ganar, y ya a partir de aquí, si fabrico más y vendo más, gano dinero. ¿Vale?